En hechos aislados, dos personas resultaron lesionadas en los corregimientos de Barragán y Ceilán. Capturado en Tuluá, presunto sicario que había asesinado a una persona luego de 15 días de investigaciones. Cuatro personas fueron capturadas en Buga por portar droga y armas de fuego. No queme pólvora, denuncie. La policía ofrece recompensa a quienes informen sobre ventas ilegales. SOS por el río Buga la Grande. Comunidad clama por sensibilización para no extraer material mineral del río. Informe especial. En deportes, Gobernación del Valle invertirá millonaria suma en infraestructura deportiva en la Marina. Bienvenidos, esta es una nueva emisión de CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. A esta hora saludamos a los televidentes que nos ven gracias a los cable operadores Glegón Telecomunicaciones y Cable Cauca. Recuerde que también estamos en las redes sociales. Aquí están las noticias. En hechos aislados, dos personas resultaron lesionadas en los corregimientos de Barragán y Ceilán. Las causas serían por intolerancia. En el corregimiento de Barragán se presentó una riña entre dos personas. Los vinculados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes. Hace menos de una semana se efectuó el relevo de nuestra estación de policía Barragán, ese relevo de nuevos policías para esta época decembrina y el inicio del año 2019 y el fortalecimiento de las capacidades en esta unidad. El día de ayer se presenta una riña recíproca entre dos personas. Estas personas se ocasionaron lesiones mutuamente, fueron capturadas por las unidades de la Policía Barragán y dejadas a disposición de la autoridad competente. Estamos a espera de la audiencia como tal. Las heridas que presenta son heridas con arma blanca y con arma contundente. Esperamos la evolución, que estas personas se encuentren en un centro médico de nuestro municipio, y esperando también la audiencia para determinar qué medida de aseguramiento dan para estas personas, las cuales se agredieron mutuamente. En el corregimiento de Ceilán, otro hombre resultó lesionado en la mañana de este lunes. Una persona de 30 años lesionada con arma de fuego. Esta persona se encontraba departiendo con otras personas en un establecimiento comercial de este corregimiento del municipio de Buga la Grande. De este caso hay buen avance, ya que al parecer se conoce las personas agresoras. La persona lesionada presenta un impacto con arma de fuego en la espalda. En ese momento se encuentra fuera de peligro en un centro asistencial acá en el municipio de Tuluá. Es importante mencionar que esta persona es oriunda del municipio de Rovira, en el Tolima. Estamos tratando de determinar algunas causas del posible hecho y la recolección de otros elementos en el lugar como tal. Después de un proceso de investigación, las autoridades capturaron al responsable del homicidio de Julián Concha, hecho registrado en el barrio Samán del Norte. Luego de 15 días de investigaciones, las autoridades capturaron al responsable de ese homicidio registrado al interior de un establecimiento comercial el pasado 6 de diciembre en el barrio Samán del Norte, donde muere Julián Concha dentro de un establecimiento comercial. De allí se realizan todas las actividades de actos urgentes, la recolección de los elementos, de las pruebas, de las cámaras de video de este homicidio. Y posterior a esto empiezan el trabajo en conjunto con la Fiscalía General de la Nación. En este caso es un caso especial donde hubo intervención de un morfólogo forense. Es una persona que determinó que las características de la persona que estaba en el video corresponde a la persona capturada por la Policía Nacional el 21 de diciembre, donde es capturado alias Godoy en el barrio Pueblo Nuevo. En esta actividad operacional es capturada esa persona, es incautada las prendas de vestir que utilizó ese día en la comisión de este homicidio. Por tal, esta persona en el juicio como tal, en las audiencias, aceptó cargos de haber cometido ese homicidio. Y fuera de eso, pues hay otros elementos importantes que en ese momento la Policía Nacional y la Fiscalía analizan frente al actor intelectual de este hecho. El capturado de 18 años presenta antecedentes judiciales. Por el delito de porte ilegal de armas de fuego, por el tráfico local de estupefacientes, también por delitos de hurto. Es una persona que, a pesar de su corta edad, estaba vinculada a una estructura delincuencial acá en el municipio de Tuluá. También esa persona manifiesta que al parecer le dieron 600.000 pesos por la comisión de este homicidio. El sindicado responde por el delito de homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico, porte de armas de fuego o municiones.
Cuatro personas capturadas, dos armas de fuego ilegales incautadas y 1.500 gramos de marihuana tipo creep incautados en el mismo procedimiento es el resultado de un operativo realizado por la policía de la ciudad de Buga. Los capturados son cuatro hombres que oscilan entre los 19 y 26 años de edad, los cuales fueron dejados a disposición de las autoridades competentes junto con los elementos incautados por los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, municiones y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. En el marco del Plan Navidad y Vacaciones Seguras Más Cerca del Ciudadano, unidades adscritas al Modelo Nacional de Vigilancia por Cuadrantes de la Estación de Policía Buga logran en las últimas horas capturar en flagrancia cuatro personas en el barrio Jorge Eliezer Gaitán. Estas personas, al notar la presencia policial, huyen del sitio, ingresando a algunas casas y huyendo por los tejados de este sector. Fueron capturados más adelante. A estos sujetos se les encontraron en su poder dos armas de fuego tipo pistola, una de calibre 7.65 con cartuchos para el mismo, otra pistola calibre 9 milímetros igualmente con cartuchos para el mismo. Se le hallaron en su poder tres paquetes de marihuana tipo creepy, cada uno con un peso aproximado de 500 gramos, para un total de 1.500. Estas personas son puestas a disposición de la autoridad competente y dada la medida intramural. De esta manera, la policía continúa la ofensiva contra los delitos que afectan la seguridad ciudadana. Y siguiendo en la ciudad, señora, fue capturado un hombre en flagrancia por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y municiones. La captura de esta persona de 36 años se logra mediante planes de registro y control llevados a cabo en ese sector en el momento en el que se practicaba un registro a otra persona. Se le halla en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 32 con 6 cartuchos para el mismo, de la cual no poseía algún documento que acreditara su legalidad. Luego de que al practicarle una requisa en la calle 33 con carrera 11 en bloques de Uninorte, se le halla en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 32 con 6 cartuchos para el mismo. Luego de que esta persona no presentara ninguna documentación que demostrara la legalidad de esta arma, esta persona es puesta a disposición de la autoridad competente por el delito de tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. El capturado y los elementos incautados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y municiones, siendo impuesta en su contra una medida de aseguramiento intramural. En los últimos operativos, las autoridades realizaron la incautación de pólvora y licor adulterado. El mayor general William René Salamanca, comandante de la Regional 4 de Policía, hizo un llamado reiterativo a la comunidad para que hoy 24, mañana 25 y hasta el 31 de diciembre de Año Nuevo denuncien la venta ilegal de pólvora. Hablando de la campaña para que en esta Navidad no tengamos que lamentar hechos por manipular de manera ilegal, de forma irresponsable la pólvora, también señalar que los señores alcaldes y gobernadores con los comandantes de policía y los directores del ICF en lo seccional están anunciando pago de recompensas para detectar en dónde hay venta de pólvora ilegal. Claro, es muy importante también indicar que aquellos lugares autorizados para vender pólvora o juegos pirotécnicos o este tipo de elementos no pueden vender pólvora a menores de edad, so pena de unas sanciones económicas y administrativas. Y esta reunión, esta campaña, que a la postre busca proteger niños, niñas y adolescentes, también quiere sensibilizar, concientizar a los colombianos. De igual manera, se reiteran las sanciones para los padres de familia que permitan que sus hijos quemen pólvora o beban licor donde hayan niños presentes. Aquellos niños que estén con sus padres, acompañando a sus padres en actividades, en eventos masivos, debe haber una preocupación de papá y mamá para que el niño esté protegido. Pero también la policía de la patria aquí va a sumar esfuerzos para, si hay niños solitos, ubicarlos y, lo más sagrado para ellos, su protección. Igualmente, esta estrategia busca crear conciencia donde, si encontramos adultos consumiendo licor en lugares donde no puede haber niños, pues seguramente el ICBF va a aplicar la normatividad y se podrían exponer ellos, sus padres, a la pérdida de la patria potestad. Es decir, una sociedad rodeando a los niños, instituciones, Policía Nacional, Bienestar Familiar, liderando este propósito, pero
que no sea solamente una labor desde la autoridad de parte nuestra, no, aquí debemos recoger la solidaridad, el apoyo y la sensibilización que debe despertarse de parte de la comunidad en estas épocas del año. El objetivo es proteger principalmente a los niños durante estas épocas del año en las que son susceptibles de accidente con pólvora y por irresponsabilidad de sus padres. Y mucha atención a esta noticia. La Policía Nacional reforzará operativos para incautar pólvora en fábricas y comercios clandestinos. Se ofrecerá una jugosa recompensa para quienes denuncien la producción y tráfico ilegal de pólvora. 12 también casos importantes, la incautación de 100 kilos de pólvora en el barrio Farfán de nuestro municipio. Es efectuado por unidades de la SIJÍN y bajo información de una fuente humana. Esta pólvora es incautada, se aplica lo relacionado con el Código Nacional de Policía y fuera de eso pues destruía esta pólvora. Igualmente en el municipio de Andalucía un resultado importante frente a 10 botellas de whisky incautada. Al parecer este whisky tiene algún margen de adulteración en los sistemas tanto de identificación como lo que contiene este whisky como tal. Fueron incautadas ya que iba a ser distribuido a algún establecimiento comercial del municipio de Andalucía. Esa acción también es realizada por parte de las unidades de la SIJÍN de nuestro municipio, lo cual evitamos también pues la comercialización de este licor como tal. Estas acciones, según las autoridades, se da gracias a la información de la comunidad en el centro y norte del Valle del Cauca. Frente al tema del Código Nacional de Policía, lo relacionado con la pólvora se sanciona mediante comparendo. Se aplicaron los comparendos pertinentes, no solo en la incautación de estos 100 kilos, sino que también en otros hechos que se han presentado acá en el municipio de Tuluá, donde se han sorprendido personas quemando pólvora. Hemos visto que ha sido más bajo la quema de pólvora que años inmediatamente anteriores. Obviamente es un trabajo de cambiar de esa cultura frente a la quema de ese elemento y la recomendación importante que aprovechamos aquí los medios de comunicación es decirle tanto a los adultos como a los niños evitar cualquier quema de pólvora que puede colocar en peligro pues su integridad. Ya lo hemos hecho en nuestras campañas por parte de las unidades de prevención y los seguimos recalcando en cada uno de los espacios que tenemos con la comunidad. Hacemos nuestra primera pausa para comerciales aquí en CNC Noticias y ya regresamos. Somos el agua que protegemos, los bosques que conservamos, el camino que une, el trabajo que educa, la familia que aprende. Somos fabricantes de papeles y empaques amigables con el medio ambiente, con certificación internacional FSC. Somos Smurfit Kappa. Sostenibilidad en cada fibra. En estas fiestas yo regalo seguridad vial. Por eso desde la Gobernación del Valle trabajamos sin descanso para que viajes seguro por las vías del departamento. ¿Y vos qué regalo de seguridad vial le vas a dar a tu familia? Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co. Cervicán es la casa de su mascota, clínica veterinaria, sala de belleza caninos y felinos, sala de cirugía con anestesia inhalada, laboratorio clínico especializado, radiología digital computarizada, concentrados importados, medicados y de mantenimiento, droguería especializada para mascotas.
médicos veterinarios profesionales, consulta a precios populares. Teléfonos 232-0899 y 224-5931. Carrera 27, número 2341, frente a la Notaría Segunda en Tuluá Valle. Cervicanes, la casa de su mascota. No. 4, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hay momentos que te marcan de por vida. Que la pólvora no sea uno de ellos. La pólvora solo debe ser manipulada por manos expertas. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Bicentenario Plaza, el centro comercial que lo tiene todo. Somos la más amplia plataforma comercial. Visítanos y encuentra ropa, calzado, accesorios, tecnología, artículos para el hogar, ferretería, óptica, celulares y mucho más. En el centro comercial Bicentenario Plaza, la vida se vive más fácil. Diviértete comprando en familia, excelentes precios y comodidad a la hora de comprar. La vida se vive en el Bicentenario Plaza. Acércate a nuestro punto de información y pregunta por nuestros nuevos locales. Gracias por preferir CNC Noticias. El río Bugalagrande, uno de los más importantes del Valle del Cauca, ha sido objeto de explotación minera indiscriminada desde hace varios años. La preocupación de su gente ha llevado a elevar un SOS por el afluente. Este es un informe especial de CNC Noticias. Este es el río Bugalagrande. Tiene una longitud de 81 kilómetros y nace al juntarse las aguas del río Tibí en las montañas del centro del valle. Su excelente caudal provee a los moradores de Andalucía, Bugalagrande y parte de la zona rural de Tuluá. Sin embargo, su mayor tesoro es el material mineral que arrastra y que es explotado indiscriminadamente a nivel industrial. El problema es el descuido. Los entes de control, llámense IAS, Fiscalía, Procuraduría, hasta alcaldías, chocan con una agencia que tiene sede en Bogotá y es la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, que es un apéndice. Por ejemplo, explico, en la pasada administración Santos, en la vicepresidencia de Vargas Lleras, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales prácticamente era una agencia anexa, una oficina anexa a la vicepresidencia, y desde allí se hacía prácticamente una piñata de licencias y de permisos. Aquí tuvimos una pesadilla que fue la del el buey, la desviación de la quebrada del buey para hacer una represa, y luego viene otra amenaza que es latente hoy día y que he oído que está aprobada a través de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, y es Mining Group. Es una agencia, es una entidad que viene con intereses de explotación de oro y de otros elementos valiosos que tiene la cuenca del río. Pero una intervención de esa naturaleza sería el final del recurso. Desde Bugalagrande se hace el llamado urgente para evitar que se siga socavando su lecho sin ningún control. Es crear conciencia entre los ciudadanos de que hay una agencia superior que se llama ANLA. ANLA es del resorte de la Vicepresidencia de la República y tiene un programa de piñata, diría yo, de todas esas oportunidades mineras, pero que esto no es el sitio, están en el lugar equivocado. Desde la comunidad se busca sensibilizar sobre la importancia de proteger la cuenca y evitar que muera el principal afluente de la región por su riqueza hídrica y minera. Precisamente, como una forma de sensibilización frente a la problemática del río Bugalagrande, los areneros artesanales se han asociado para extraer el material del afluente de manera organizada, protegiéndolo al mismo tiempo de manos inescrupulosas. Con caballos y una rudimentaria pero efectiva forma de extraer el material del río, los areneros hacen de esta su forma de vida y el sustento de sus familias. Es que yo vivo estos animales y los cuido, son los que me dan la comida. Y tengo tres. Y entonces saco arena, balastro, hormigón, grava, todo material de río, arrastra de río. ¿A qué hora llega usted? ¿Cómo es el proceso? A las 7 de la mañana ya estamos sacando hasta las 11, ya estamos para irnos ya. ¿Cómo selecciona usted el material? ¿Cómo lo saca? Ahí en zarandas y lavado y cachao y en... O sea, metiendo de trabajo. De todas maneras, usted vive del río, usted ama el río y quiere que lo conserve. Claro, quiero conservar el río, claro, eso es de ahí. ¿Ustedes este proceso cómo lo hacen todos los días? Todos los días, menos los domingos. Los domingos ya hacemos otra actividad.
con eso sostiene su familia. Claro, y los hijos, todo. Que sembraran árboles y que tuvieran más pendiente del río sobre la, de la vaina que hay, de todo esto que hay de basura que botan y todo eso. Como arenero se sienten parte de su río y les duele la contaminación y la explotación indiscriminada por parte de firmas que en tiempos pasados han llegado a socavarlo y a contaminarlo. Trabajar sobre los animales también, porque en vez se mueren los animales y cayó de aceite, de agua y todo eso. Cuando la vaina de la bocatoma ya se murió un poco de pescado y un poco de inconvenientes por eso. ¿Cuál es el daño que le está haciendo? De pronto ustedes se preocupan por el daño que se le genera al río. Claro, cuando mete maquinaria y todas las gotas de aceite que caen y todo, pues contaminan el agua. La presencia de los areneros genera un gran bienestar al río. Hace 10 años se observaba maquinaria amarilla. Era extracción mecánico-industrial de todo el material de arrastre que es tan valioso, porque si algo tiene el río Gran Grande, como pocos en la región, es que este material es muy importante para construcción de obras civiles, casas, todo eso. Observo con gran contento y alegría es la cantidad de extracción artesanal con los caballitos, lo que siempre fue y lo que el río necesita, porque el río hay que descolmatarlo. Aquí las explotaciones, concesiones industriales, esas que conocemos de un concesionario importante, muy importante, que hace rato está en la región, hizo que el río perdiera su lecho madre, pero con la recuperación a través del cuidado que genera la explotación artesanal, nos mejora la condición. Lo observo con gran alegría, toda esa cantidad de cosas que siempre fueron del río pero que han desaparecido por la que conocemos como maquinaria amarilla, o sea, las mortales retroexcavadoras. Con su trabajo humilde, los 50 areneros que conforman la asociación contribuyen a cuidar el río, evitando que lleguen personas inescrupulosas a abusar de su mayor afluente. La comunidad ha sido vital, importantísima para la protección de la cuenca del río Huela Grande a través de Azurribut, la asociación que propende por la protección y conservación de este tributario. Trabajos de reforestación para impactar la cuenca del río Huela Grande por parte de Azurribut ha permitido involucrar a la comunidad que se beneficia directamente. Se trabaja, primero se llega a las comunidades, en este caso Barragán, y entonces hace unas reuniones previas con el presidente de la Junta de Acción Comunal, donde se le dice los procesos de restauración ecológica que se van a hacer dentro de la zona para involucrarlos directamente a ellos, quienes son ellos con la mano de obra no calificada, los que ejecutan o son los agentes que regulan y que ejecutan las acciones a tomar. Con esa labor se obtuvo un balance positivo para el beneficio del medio ambiente, el río y los habitantes de la zona rural montañosa del centro del valle. Nosotros en este año, la meta solamente del 2018 fueron 62 hectáreas reforestadas. Eso hace parte pues de lo que nosotros le podemos devolver al medio ambiente como tal. ¿Y para el 2019 qué tiene? Para el 2019 cerraremos con 52 hectáreas de reforestación en diferentes herramientas de manejo de paisaje, entre las cuales tenemos aislamiento de protección, cercas vivas, bosque de uso doméstico, enriquecimientos y otras herramientas más. Una labor que beneficia a todos los que viven del río, principalmente en la zona rural montañosa del centro del departamento. Y es que justamente la Fundación Río Huela Grande ha venido en la lucha constante durante varios años para la conservación de la cuenca de este importante río de la región. Son 25 años de labores de la Fundación Río Huela Grande Azurribut en la lucha por su protección y conservación. La Fundación Azurribut nace inicialmente hace 25 años, concretamente el 30 de septiembre de 1992. La Gobernación del Valle Cauca nos concede una resolución como Fundación del Río Huela Grande. Desde esa época hasta el año 2008, funcionamos como fundación y a partir del 30 de octubre del 2009 somos asociación de usuarios del río Huela Grande, ya como distrito de adecuación de tierras. O sea que ahora en diciembre acabamos de cumplir 25 años de esas labores. Inicialmente como fundación, en esos primeros 16 años, fundamentalmente la fundación, su objetivo principal era conservar la cuenca hidrográfica del río Huela Grande. Y fue por ello que este grupo de amigos que
inicialmente se integró, logró la compra de 2.720 hectáreas de tierra, que es uno de los patrimonios nuestros, fundamentalmente para conservar la cuenca hidrográfica del río. Desde entonces han trabajado sin descanso por defender el mayor recurso natural de los bugalagrandeños. En la actualidad, desarrollando programas, contratos con PISA y con el Fondo del Agua por la Vida, que es una fundación que depende de Azocaña. Básicamente lo que hacemos arriba es sembrar árboles y conservarlos para el futuro de los nacimientos y tener agua para la parte plana. También se han enfrentado a las grandes firmas que han llegado aún con permisos a explotar el río. En tiempo atrás se generaron algunos problemas, básicamente en el puente de la doble calzada que llegó a fracturarse, y hablamos de 20 años atrás en un informe que teníamos esta semana que se presentó en bomberos. Y básicamente era por eso, porque es que aguas abajo de la boca toma, esa extracción de material a veces se profundiza muchísimo, llegan hasta el basamento del río, el cauce del río, él coge mucha velocidad y causa daños de socavación, tanto lateral como enfrente de lo que encuentre, pues lo destruye. Azorribú seguirá trabajando de la mano con la comunidad para proteger el río, pero también para sensibilizar y generar conciencia sobre su protección. Deseamos que en esta Navidad Jesús encuentre el mejor espacio en sus corazones y sus vidas sean el mejor reflejo de su amor. Que en cada hogar tulueño nunca falte el amor, la paz y la prosperidad. Que la magia de estas fiestas invadan su mundo de felicidad y alegría para que residan en sus hogares día tras día de este 2019. Que el verdadero espíritu de la Navidad llene sus corazones de inspiración para alcanzar todos sus sueños y que estos sean una realidad en el nuevo año. Que en cada hogar se encienda la llama inquebrantable de la unidad y el perdón nos brinde la oportunidad de un mundo mejor. ¡Felices fiestas! ¡Centro Agua les desea una feliz Navidad y un próspero año 2019! Una nueva pausa para comerciales, pero ya regresamos. Navidad, tan dulce como panela el trébol, tan valiosa como tu presente, llena de esperanza con muchos sueños por alcanzar. Así es, panela el trébol. Primera empresa panelera certificada por el Icontec, endulzando y alimentando a los hogares colombianos para el nuevo año. Salud, energía, nutrición y confianza en nuestra calidad son los propósitos de Panela el Trébol. ¡Es pura vida! Almacén Todo renueva su imagen y llega cargado de promociones para todos sus clientes. En esta Navidad quiere desearles muchos éxitos y acompañarlos en el momento de escoger sus regalos. Visítanos en la calle 27, número 2144 y feliz Navidad. Les desea Almacén Todo. Atención, atención, ¿quieres trabajar en Colombia o en el extranjero? No te quedes sin tu cupo para estudiar y realizar prácticas durante 6 meses directamente en IPS como hospitales, clínicas, centros odontológicos y empresas. Matricúlate ya en la Escuela de Mecánica Dental del Valle en el barrio Sajonia, premiada por el Ministerio de Educación como la mejor educación en salud desde el 2011. Estudia auxiliar en enfermería, seguridad ocupacional, salud oral y mecánica dental. Ven y fórmate en modernidad. Modernas instalaciones con laboratorios de práctica, aulas con aire acondicionado y docentes con la mejor experiencia y conocimiento. Escuela de Mecánica Dental del Valle, comprometidos con tu futuro.
por cada 16.900 pesos en compras de productos de la lista de Salsamentaria Goloso, incluyendo referencias de Navidad, podrás participar en la rifa de una moto nueva. Típicos Gourmet. Ven y disfruta de lo que más te gusta de una manera sana y deliciosa. Todos los días combos 2x1. En el moderno Horno Chef Top, nuestros productos tienen diferencias que los harán únicos, porque utilizamos una innovadora técnica de cocción. Nuestros platos son más saludables porque no utilizamos aceites. Carnes de excelente calidad, ricas en proteínas, menor tiempo de preparación, sabor exquisito y libre de grasas trans. Comer sano te hace bien. Domicilios 224-7267. Centro Comercial Tuluá, La 14, local A22, contigua Subway. Continuamos con más noticias. Es Navidad, sí señores, y el director nacional de la policía envía un mensaje muy especial a todos nuestros televidentes en esta fecha tradicional. Respetados ciudadanos, soy el general Óscar Ateortúa Duque, nuevo director general de su Policía Nacional. Reciban el más cordial y fraterno de los saludos de un humilde hijo de la provincia colombiana, que está para servir al país, tal como lo hacemos los 176 mil policías de la patria. Quiero invitarlos en esta Navidad a que disfruten de las fiestas en compañía de sus seres queridos, amigos y vecinos, lejos de los efectos nocivos de las rencillas personales, la pólvora, el alcohol y el exceso de velocidad. También los invito a que abracen a sus hijos y a su pareja. Háganles sentir que ellos son lo más valioso de su vida, para que juntos sigan construyendo un hogar regido por el respeto y la comprensión. Visiten a sus padres y abuelos, manifestándoles su cariño y respeto. Finalmente, les deseo una feliz Navidad y próspero año 2019. Nosotros, los policías, seguiremos comprometidos con la seguridad y convivencia en cada uno de los vecindarios de Colombia, por una Policía Nacional más confiable. Dios y patria. El comandante de la Policía de Buenaventura hizo un llamado especial a los turistas que en estas fechas se movilizan hasta el puerto sobre el Pacífico para pasar sus vacaciones de Navidad y fin de año. Que también nos, digamos, un ejercicio paralelo muy importante, en el cual estamos indicando a todos los turistas la importancia y la alegría que es venir a Buenaventura. Estamos invitando a los turistas a que hagan uso responsable de todas las actividades y toda la oferta institucional en materia de turismo que tiene Buenaventura. Estamos indicando las bondades que tiene Buenaventura en materia turística, al igual que le estamos indicando las responsabilidades que tienen ellos como turistas para el uso responsable de todas las actividades en Buenaventura. En Buenaventura tenemos un dispositivo importante de policía que está atendiendo de manera prioritaria a la comunidad, para focalizar y garantizar todas las actividades decembrinas y turísticas en esta jurisdicción. Las autoridades policiales y administrativas tienen listo el operativo de seguridad para este 24 de diciembre. A partir de un consejo de seguridad y bajo decreto se estableció la ampliación de horario hasta las 5 de la mañana el día de hoy en los establecimientos comerciales. Hay unos dispositivos especiales en dichos establecimientos públicos. La idea es brindarle seguridad a las personas que también salen a compartir en dichos lugares. Críticos de nuestro municipio y vamos a tener un apoyo importante de la SIJIN y de inteligencia de la Policía Nacional también en estos lugares. Entonces, igualmente están las condiciones necesarias para que el día de hoy... La gerente de la zona centro de la gobernación del Valle del Cauca, Lina Segura, hizo entrega en Agua Clara del premio al pesebre ganador del concurso organizado a principios de diciembre. Lo que queríamos con el propósito principal pues, de este tipo de actividades pues, era la integración de la comunidad, se logró.
esta comunidad de Agua Clara, quienes acompañamos en el proceso. En las tardes, en las noches, les hicimos el acompañamiento y siempre estuvieron rodeadas de niños, jóvenes, adultos, personas de la comunidad, no solamente del sector, sino de todo el corregimiento de Agua Clara, quienes estuvieron pendientes y apoyando en la elaboración del mismo. De verdad que muy contentos con esta clase de actividades. Nuestra gobernadora del Valle del Cauca lo que ha querido es tener una Navidad en paz, una Navidad que tenga esa unión familiar, y pues logramos como el objetivo y el propósito. El pesebre ganador para Tuluá fue denominado Paz y Amor del Callejón El Diamante, del corregimiento de Agua Clara, en el que se integraron los habitantes del sector para su elaboración. Es un triunfo que no lo esperaba, pero bueno, ya lo tenemos, y esto se llevó a cabo a la comunidad que fuimos invitados, me apoyó, y debido a que mi comunidad me apoyó, tengo celo gracias a ellos. Aquí no ganó el presidente de la Junta de Acción Comunal, aquí ganó fue la comunidad. Y para invitar a toda la comunidad que participe de estos eventos, que le pongan el espíritu navideño, que esto es muy bonito, y ya sabemos que la tradición de nuestro pesebre piensa como a desaparecer, pero esta es la idea y son los espacios para recuperarnos estos eventos. El pesebre elaborado en este sector se une a los ya reconocidos por la gobernación del departamento en Buga, Buenaventura, Cali, Yumbo, del concurso de pesebres de corazón La Navidad Está en Vos. Mucha atención, que la balacera que se presentó en el barrio El Ingenio en Cali, en medio de un atraco, y la recuperación de una motocicleta, entre las noticias de nuestro panorama regional. Cerca de 6 hombres, quienes estaban hurtando una vivienda en el barrio Ingenio en la ciudad de Cali, se enfrentaron a las autoridades, quienes fueron alertados por la comunidad. En la acción judicial no hubo personas lesionadas, pero sí 2 de los presuntos atracadores capturados. La policía logró recuperar un fusil de fogueo, una escopeta y una pistola. Sí, un hecho que se enfrentó donde unos individuos ingresaron a una residencia con el objetivo de hurtarla. La ciudadanía informó oportunamente a la Policía Nacional, quien llegó al lugar. Estos individuos procedieron a dispararle a los policías, quienes reaccionaron inmediatamente, y hubo un intercambio de disparos, produciéndose la captura de 2 de estos delincuentes, asimismo la incautación de una escopeta, de una pistola, un fusil de fogueo y unos medios de comunicación como un radio y un celular. Asimismo la inmovilización del vehículo donde se desplazaban estos individuos. Una persona muerta y otra gravemente herida es el saldo de un ataque perpetrado por desconocidos en la carrera novena con calle 12 en el municipio de Caicedonia. La víctima, quien alcanzó a ser remitida a un centro asistencial, fue identificada como Juan Camilo Tobón García, de 20 años. En el mismo hecho resultó herida una mujer, quien fue llevada a un centro asistencial en ese municipio, pero ante la gravedad de sus lesiones fue trasladada a un centro médico de Armenia. La policía capturó a una persona por el delito de receptación y logró recuperar una motocicleta en el barrio San Nicolás de la ciudad de Cali. La motocicleta había sido hurtada el pasado 7 de diciembre en la vereda Cañas Gordas. La misma fue devuelta a su propietario por unidades adscritas a la estación de policía San Francisco, y el hombre capturado puesto a disposición de la autoridad competente. El día de hoy estamos haciendo la entrega de la motocicleta del señor José Luis, en el cual el día 7 de diciembre hurtada en la vereda Cañas Gordas. Es para nosotros un compromiso institucional con la ciudadanía velar por la recuperación de los elementos y mandar un mensaje claro a los delincuentes de que en esta Navidad el que la hace, la paga. A continuación, en CNC Noticias les presentamos los indicadores económicos del día. El dólar subió 1.19% y se vende a 3.285 pesos con 34 centavos. La unidad de valor real VR del Banco de la República subió 0.01% y se encuentra en 260 pesos con 60 centavos. El precio del café subió 1.20% y se vende en los mercados internacionales a 100 dólares con 90 centavos. La tasa de referencia de ETF bajó 0.88% y llega a 4.51 puntos porcentuales. El precio del euro subió 0.46% y para hoy se vende en las casas de cambio a 3.761 pesos con 89 centavos. Hacemos una nueva pausa para comerciales, pero ya regresamos con la más completa información deportiva.
Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa con un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. Con felicidad, disfruta de las promociones de fin de año en Organización Wilson. Televisores, neveras, lavadoras, escobas, comedores, bicicletas, colchones y mucho más. Organización Wilson, Tuluá, carrera 23, número 2342. Cotice y compare. Organización Wilson. Ahora en Tuluá, Altos de Bambú te hospeda con las más lindas y cómodas habitaciones de la ciudad. Para que disfrutes tus momentos inolvidables, Altos de Bambú te hospeda. Un lugar natural que despierta tus más lindas emociones. Para que compartas con tu pareja, decoramos tu habitación para tus fechas especiales. Altos de Bambú te espera con la mejor atención y los precios más cómodos. Vía Río Frío, calle 27, número 1671. Teléfono 232-7944. ¿Está cansado de lo mismo? ¿Te gustaría ser millonario? ¡Sí! ¡Vive una experiencia y conviértete en un millonario por solo 5,000 pesitos! Apuestas con 5 números de 4 cifras y 2 loterías. Así le darás un cambio total a tu vida. ¡Chance millonario en Gana y Supergiros! Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 225-0973. Celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Uno, va a haber 5,000 hombres de la policía, 400 de la policía de carreteras, 7,000 hombres del ejército, que es el Plan Diamante, y el de la policía Navidad Segura, y que van a estar en todos los sitios turísticos y en los sitios más donde más acuden personas en el Valle del Cauca. Y además vamos a realizar 45 puntos en los 14 corredores viales del departamento, donde van a estar la policía de carreteras, nuestros guardas de tránsito del departamento y pues por supuesto el ejército generando medidas de prevención. Vamos a tener 400 unidades de la Policía Nacional en las carreteras y 55 agentes de la Secretaría de Movilidad y Transporte, además de los cuerpos operativos de cada uno de los organismos de tránsito municipales que existen en el Valle del Cauca. Pero además de eso, también vamos a tener un acompañamiento permanente de 7,000 hombres del ejército que nos van a estar cuidando las vías. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hay momentos que te marcan de por vida. Que la pólvora no sea uno de ellos. La pólvora solo debe ser manipulada por manos expertas. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Ahora vamos con los deportes. A tan corta edad, el joven tulueño Samuel Aponte se perfila como una de las promesas en la disciplina del hockey. A sus 11 años y 3 meses entrenando hockey, Samuel Aponte le apuesta a ser un gran deportista de esta disciplina. Porque aparte de que tengo buenos amigos, aparte de que, el juego me ha, a medida que voy avanzando en él, me ha interesado más y más y quiero aprenderlo del todo. La promesa de este deporte confía en sus habilidades a la hora de competir. A patinar, a utilizar el palo y la bola. No los controlo del todo bien, pero ahí voy. A rodar, a dar vueltas y no caerme. Las competencias regionales será un gran reto para este pequeño deportista. Primero que todo espero ir a mi primer torneo, que no he ido. Segundo, espero que me dé como tal mi kit de hockey, porque esto de aquí no es en sí el kit necesario, sino que es para otro deporte, pero mientras tanto lo voy utilizando. Y
y también espero ascender de liga en liga. Samuel Aponte llegó a la disciplina del hockey lleno de ilusiones y con la certeza que dejará en alto el nombre de Tuluá en las competencias que participe. Cerca de 800 millones de pesos invertirá la gobernación del Valle del Cauca en la construcción de una cancha múltiple para la recreación y el deporte de quienes habitan en el corregimiento de La Marina, área rural de Tuluá. Teníamos planeado que se recuperara este terreno allá donde se funcionan los corrales para las ferias. Fue un terreno que hace muchos años está en poder de particulares. Siempre hemos tenido que se hiciera algún proyecto bueno allá en ese terreno, que la gobernación lo rescatara. Y pues se dio que la gobernadora está poniendo mano, volteó a mirar hacia acá, nos ha regalado lo del pavimento y también este polideportivo que va a ser una gran obra que va a beneficiar a toda la comunidad del barrio Morante, Arboleda y en general La Marina. Estamos muy contentos con esta obra que se va a realizar allí. Igual vamos a estar pendientes de que se ejecute y de las cosas que allí se hagan, que todo sea transparente para bien de la comunidad. Muchas gracias, nuevamente un agradecimiento a la gobernadora, que es la que ha hecho posible esta gran obra y las que vienen. Gracias a la primera autoridad visible en Trujillo, la gobernación del Valle construirá un parque biosaludable en el corregimiento de Guasanó, donde se beneficiarán más de 738 personas. Nos encontramos en este momento en el corregimiento de Guasanó, haciendo la socialización del parque biosaludable, uno de los tres parques biosaludables que la gobernadora Dilian Francisca Toro nos prometió en su conversatorio del 10 de diciembre del 2016. En este momento, pues la verdad que este parque biosaludable va a traer muchos beneficios al corregimiento, ya que vamos a tener los chicos, niños, jóvenes, adultos mayores, en otras disciplinas, los vamos a tener haciendo deporte, los vamos a tener haciendo ejercicios, que es lo que le interesa en este momento a la doctora Dilian Francisca. También le damos las gracias a la doctora Dilian por haber tenido en cuenta al municipio de Trujillo, por habernos tenido en cuenta a los corregimientos de Guasanó, de Robledo, de Venecia para los parques biosaludables. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Llegó a Tuluá la tienda que ellas prefieren, Curuba Bolsos y Accesorios, Curuba marcando tendencia en la moda. Curuba su estilo, fresca, alegre y sofisticada. Curuba te pone linda, Curuba bolsos nacionales e importados en todas las marcas. Accesorios en acero, oro golfi, murano y fantasía americana. Curuba día a día innovando con la moda. Ven y conócenos, estamos ubicados en la carrera 26, número 2725, frente al Banco de Bogotá. Curuba es tu estilo. Especial de Navidad 2018. Más de 10 razones para no perdértelo. Fernando Burbano. De esta botella hoy me bebí. Los Inquietos del Vallenato. ¿Y dónde está el amor? Luisito Muñoz. ¿Para qué llorar? Bien. Chocolo y los de la risa. De canela. Le dio fue clavo. De canela. Argemiro Caramillo. Pagué con lágrimas el error. John Jairo Pérez. El chiquito pa' cuando. Juan Carlos Hurtado el andariego. Sé que tengo seguros dos días. Doctor Velázquez. Si te vuelvo a ver. Luis Miguel Fuentes. Alguien te va a hacer llorar. El Orejón. Y tiro paja, Maica. Y muchos más. Esto es diciembre. Este 24 y 31 de diciembre, a partir de las 8 de la noche, una realización de la cantina de Sergio Zapata y Teluro Producciones. Para los canales CNC, Rumba TV y TLN. Año nuevo, vida nueva, más alegre los días. No olvides que una imprudencia en la vía puede acabar con tu vida. Respeta siempre las normas de tránsito y nunca conduzcas en estado de embriaguez. Recuerda que la seguridad vial está en vos.
Valle del Cauca, trabajo de corazón. Tulueñas, tulueños, soy William Peñas Abogar. Los invito a Gran Ágape Espiritual este 31 de diciembre en la Santa Cruz del Picacho. Salimos desde la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá. Vamos a darle gracias a nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones recibidas en el 2018. Pediremos por la gloria y las bendiciones del año 2019. Pediremos de manera especial por nuestros hermanos los venezolanos, por nuestro país, por nuestra ciudad. Los espero. En Materiales y Pintura La 30 Esquina siempre innovamos con nuestros productos. Ven, renueva tu casa en Navidad y Año Nuevo con la calidad de Materiales y Pinturas La 30 Esquina. También tenemos pintura para la industria automotriz, arquitectónica, vinilos, lacas, esmaltes, poliéster y poliuretano. Visítanos en la carrera 30-2060, celular 316-629-3708, teléfono 224-5510, Materiales y Pinturas La 30 Esquina. Bodega del Pañal Montana tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. 4, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hay momentos que te marcan de por vida. Que la pólvora no sea uno de ellos. La pólvora solo debe ser manipulada por manos expertas. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Hermes Comunicaciones te invita a ganar dinero extra. Flash Móvil, nuevo operador telefónico en Colombia, te ofrece ganar dinero de manera independiente. Mayor información al 320-688-4650, 321-842-1734. Hermes Comunicaciones. Amigos, bienvenidos a Zona Rosa. Iniciamos con toda la información del entretenimiento. Un verdadero espíritu navideño es el que se vive en la casa del estilista Fernando Salazar. Su casa es en El Príncipe, es un templo lleno de adornos navideños. Desde la entrada de su casa, en cada rincón se respira la Navidad. Adornos de todo tipo decoran las paredes, el techo, con diferentes ambientes de todos los colores, haciendo que sea imposible ignorar la belleza y la magia de esta época del año. A toda la vida me ha gustado, a mi papá le encantaba, a mi madre también. Sí, a mí me fascina decorar y todos los espacios me gustan, combino, como pueden ver, combino de todo porque me siento muy bien y para mí ya tengo nostalgia porque lo que más me encanta a mí la Navidad son las novenas y compartir con toda la gente que viene. Y no, y le doy gracias a ustedes que vinieron. Otro de los atractivos digno de exhibición es el pesebre, diseñado bajo el concepto de una Jerusalén y un Belén muy actual, sin perder los monumentos característicos al mismo tiempo, la sencillez de los pastores y el portal. Yo creo que más de 30 años, hasta más coleccionando. Por ejemplo, allí hay cosas que eran de mi madre, unas bolas que en esa época, cuando yo era niño, nos colocaban las bolas en el árbol, y pues yo las cuido mucho y las colecciono porque esto es de mucho cuidado. Para mí es como una colección. Así es la Navidad de Fernando Salazar, rodeado de luces y color decembrinas, quien envía su saludo navideño a todos los tulueños. Bueno, el pesebre para mí ha sido tradición, desde mis padres me enseñaron toda esta tradición. Ya vengo mucho tiempo haciéndolo y coleccionándolo porque este pesebre es de colección. Las casas las hacen las Carmona, que viven por toda la 30, que ellas le hicieron pesebre a mucha gente. Ellas son famosas por ese estilo, ya una de ellas falleció y ellas son muy amigas mías y ellas me enseñaron la técnica porque yo hasta las telas son pintadas porque son lienzos. Pero las casas son de ellas, son de madera y son forradas en un material que ellas fabricaban y todo el cuento. Como les pueden apreciar, aquí yo tengo, aquí es una réplica de unas casas de Jerusalén, es copia de la torre destruida, el muro de los lamentos, el domo, la mezquita de Omar, la calle del dolor y la posada del buen samaritano y pues el puente y la muralla son el muro de los lamentos. Y como pueden ver están vestidos a esa época de allá y el desierto. Lo que ven al fondo es de Jerusalén y ya esto de aquí es Belén.
y aquí está el portal del nacimiento. Entonces, y hay unas casas que las hace también una amiga que se llama Amparo, que ya es la que es el pecero de la iglesia de la Sagrada Familia. Pero el concepto, la armada, todo lo que se... Así, claro, yo lo armo siempre, me encanta, son unos andamios y comienzo de allá para acá y como lo pueden ver, ahí va quedando el pecero. Navidad de colores, sonido y unidad, muy al estilo de Fernando Salazar. La celebración de la Sagrada Familia como modelo fundamental es el principal motor para que los niños de la Casa de Protección Mundo Nuevo se reunieran y compartieran en torno al nacimiento del niño Dios. Veamos. La alegría de la Navidad llegó a 86 niños quienes integran la Casa de Protección al Menor, ubicado en la urbanización Bosques de Maracaibo. Gracias a la gestión de todos los empleados de la junta directiva de la institución, logramos satisfacer las necesidades que tenían los niños en cuanto al regalo navideño. Particularmente los niños pedían útiles escolares para el año venidero. En esta oportunidad pues nos llamó mucho la atención que varias cartas al niño Dios decía: quiero tener los útiles escolares. ¿Cree uno que es un derecho fundamental que tendrían los niños de tener sus útiles para sus ingresos a la escuela? Pero nos damos cuenta de que hay muchos niños temerosos de poder ingresar a su colegio por no contar con los útiles escolares. Estos pequeños esperan que el apoyo de la comunidad de Tuluá sea constante para lograr las metas que se proponen. Pero completamente diferente. La novena que realiza Mundo Nuevo es una novena muy especial, puesto que celebramos pues allí la Sagrada Familia, Jesús, José, María, el Niño Dios, este como modelo fundamental de familia a unos niños que no la han tenido, que desafortunadamente no cuentan con el derecho fundamental a tener una familia, pero con nosotros como operador del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cumplimos con esa misión de formar una familia, de que ellos se encuentren aquí el amor, la ternura, el cuidado, el cariño, la atención integral que debe brindarles la familia. Liderados por la Junta de Acción Comunal del barrio La Graciela, cerca de 300 niños oraron en el marco de la novena de Aguinaldo, pidiendo a Dios por el bienestar de las familias tulueñas. Veamos. Movidos por la oración y sobre todo en familia, la comunidad del barrio La Graciela oró la novena de Aguinaldos en coordinación con la Junta de Acción Comunal del sector. Que sí, hombre, este es un esfuerzo que hacemos todos los miembros de la Junta de Acción Comunal todo el año, donde recogemos alrededor de 300 de regalitos con actividades para celebrarle todo el barrio La Graciela, y se vienen muchos barrios aledaños como Maracaibo y La Trinidad, y a todos tienen su detalle. 300 menores con sus padres se unieron en el colegio del sector para pedir al Niño Dios por las intenciones de los tulueños. Yo le pido primero que todo, mucha salud para todos y cada una de las personas, para mi familia y todos los que estamos en la Junta de Acción Comunal, y la paz y la armonía en cada hogar. La Junta de Acción Comunal del barrio La Graciela año tras año busca que la tradición de orar en familia se mantenga. Los tulueños y en especial los niños siguen enviando sus mejores deseos en esta Navidad y Año Nuevo para todos nuestros televidentes. Veamos. Desde Bicentenario Plaza les envío un mensaje de Navidad, de unión, en toda su familia haya paz, prosperidad, que el 2019 sea un año próspero, en unión, en paz, para todos nuestros tulueños. Es un deseo de Bicentenario Plaza, desde la administración, para que haya mucha unión familiar, mucha paz y mucha prosperidad. Hola, yo soy Santiago Pinilla, soy de Santa Lucía, y a los niños de Santa Lucía les digo Feliz Navidad, y a los de Tuluá. Feliz Navidad a Barragán, y a Tuluá y a Santa Lucía. Yo quiero decirle a mi papá que lo quiero mucho y Feliz Navidad, y a mi mamá. Que tengan un feliz año nuevo y que pasen una buena Navidad. Y bueno, quiero decirle que amo mucho a mis papás y que pasen un feliz año nuevo. Les deseo a Tuluá, a Barragán, a todos los países, buen año nuevo y bien... Bien, buen diciembre. Desde Zona Rosa y CNC Noticias queremos desearle una feliz Navidad en unión de todos sus seres queridos. No a la pólvora, sí al amor y a la tolerancia. Es todo por hoy en Zona Rosa. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao.